El patinaje artístico es una disciplina deportiva de deslizamiento donde los atletas compiten sobre patines, combinando elementos técnicos con facetas artísticas. Quien practique esto debe ser alguien con una gran concentración, ya que el resultado dependerá de su capacidad de tener buen oído para la música y adecuar los movimientos de su cuerpo a esta. Este deporte se practica con patines tradicionales en superficies interiores o al aire libre. El tamaño del escenario donde se realiza la competencia debe ser de 25 por 50 metros. Hay varias modalidades en el patinaje artístico, entre ellas patinaje libre, danza, parejas y figuras. Quienes practican este deporte tienen un reto doble, pues deben manejar a la perfección la técnica de patinar, sin olvidarse de la estética y el arte que deben transmitir. El velódromo Alcides Nieto Patiño acogerá el patinaje artístico durante los Juegos Mundiales los días 26 y 27 de julio de 2013.